¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más. La penúltima de este año 2019 con estos temas. Pregonamos lo que le pedimos a los gobernantes. Necesitamos una provincia que haga que lo que estamos nos quedemos con gusto y atraigamos otras inversiones. Que haya una equidad en cuanto a la parte de impuestos. No puede ser que desde cualquier otra provincia sea más competitivo que nosotros. Eso lo venimos pidiendo hace mucho. Y se tiene que dar, se vuelve a repetir, el gasto público se tiene que achicar. Tenemos la primera competencia que tenemos desde el Leal en cuanto al sector, con el sector público, son los sueldos. O sea, acá no hay nadie que pueda, por una sola idea, salir a resolver el problema macro que tiene un país. O sea, tenemos fundamentalmente la pobreza, Martín. O sea, cuando un país llega a los niveles de pobreza que tenemos, cuando vemos chicos metidos adentro de los tachos sacando comida, cuando hay falta de trabajo, o sea, no tiene otra salida que es un problema de la sociedad. Ya dejó de ser solo de un sector político que me diga vamos para acá o vamos para allá. Acá hay que sentarse a hacer una concentración. O sea, hemos llegado a límites en todo. Llegamos a límites de inflación, llegamos a límites de tasa financiera. O sea, tenemos índices de pobreza que asustan, ¿sí? Tenemos caída de trabajo, tenemos problemas educativos. O sea, ya es un problema social. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Nani Laboratorios. 75 años comprometidos con la calidad. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borsellino, industria gráfica integrada. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Manprim y Cébola, concesionaria de Renault Trucks, Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan, sociedad anónima de ahorro y préstamos para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Coopar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, calidad que avanza. FAMED, metalúrgica industrial, fabricaciones especiales y a medida. Neostón, marmolería premium. Cada camino entrerriano es tuyo. Cuídalo. Gobierno de Entre Ríos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Di Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Innovación y diseño con alta tecnología, Johnson Amoblamientos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Alimento balanceado Nutrilar. Calidad integral. Arroz Noble, de la cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Y arrancamos el mes de diciembre con este penúltimo programa de esta temporada de Por Más, el número 1056. En estos dos últimos programas nos vamos a dedicar a ver y hablar con los cuatro principales sectores productivos y económicos de la provincia de Entre Ríos,
para ver lo que es el balance que han hecho y lo que esperan de las nuevas autoridades, tanto a nivel provincial como nacional, y cuáles son las políticas que se deberían seguir para ver si de alguna vez por todas se puede llegar a cambiar la situación en la que cíclicamente nos metemos los propios argentinos. Hoy vamos a hablar con el Consejo Empresario de Entre Ríos y con la Cámara de la Construcción. No se la pierda porque son dos notas sumamente interesantes y que van a hablar de varios temas fundamentales para poder pensar Entre Ríos en los próximos años. Hoy, inviable. Consejo Empresario Entre Ríos, Héctor Frattoni, su presidente, y en esta primera parte haciendo un balance, si se puede hacer un balance, si queda lugar para hacer un balance de este 2019. Hay que hacer un balance, lamentablemente lo tenemos que hacer, es bastante negativo. Lo mires por la actividad que quieras, el balance es pésimo. Yo creo que el peor de los pesimistas no habría podido imaginar un escenario como el que nos tocó vivir. Siempre estuvimos esperando el semestre. El semestre no apareció, pasaron prácticamente los 4 años. Y bueno, lo que sí, viste cómo es el empresario, lo llevamos en el ADN y genéticamente siempre queremos la revancha, sabemos que redoblamos la apuesta y bueno, seguimos apostando a que esto pueda llegar a cambiar y yo digo que por ahí puede ser que venga un veranito, entonces tratar de estar con el equipo formado, que es muy difícil, la verdad que es muy difícil tener el equipo formado ahí en el banco de suplente y bueno, listo para que salga a la cancha. Sabemos que por el periodo estacional que nos toca vivir, tenemos diciembre prácticamente, yo lo doy por perdido, el cambio de autoridades, las vacaciones y la feria, todo el mundo pensando en otra cosa. Y qué sé yo, esta es una opinión mía en lo personal, pero yo creo que si hay un arranque será marzo, abril, y con toda la furia, digamos, con suerte, que puede empezar a vislumbrar un repunte. ¿Cómo va a ser? Por ahí, por lo que están comentando el tema de la emisión, a veces ya hemos tenido, recurrimos en lo mismo, sabemos cómo termina el tema de la emisión. El empresariado por ahí, no te digo que está enojado, pero vemos que la fiesta siempre la tienen que pagar los mismos. Es redundante, pero es así. El tema de hablar de achicar el gasto público al sector, valga la redundancia, público, les cuesta absorberlo. Sé que tiene un condimento social también, cómo se llega a eso, pero es, yo siempre lo traspolo a lo que es la empresa. Si yo me voy en exceso, tenés que crecer medidamente, no podés crecer desmedidamente. Digamos, si tenés una gran producción en la industria o en el comercio y tenés una gran venta y creces en cuanto al personal, en cuanto a venta y no creces en administración, es desprolijo y en algún momento volcás. Tampoco podés crecer solamente en la administración porque vas a tener una perfecta administración y no vas a tener la comercialización o el producto y tampoco sirve. ¿A qué va todo esto? Tenemos que crecer en forma medida. El crecimiento en cuanto al país, esos electrocardiogramas que tenemos, esos picos tan altos de crecimiento, también sabemos que en algún momento lo tenemos que pagar. Yo siempre creo en lo posible de poder crecer poco, pero medido y proyectado, digamos, que uno pueda tener una previsibilidad, y acá es imposible conseguirlo, eso no te podés proyectar. Entonces ahí es donde se genera el problema. Pero no hay duda de que el sector público se tiene que achicar, se tiene que achicar. El Consejo Empresario de Entre Ríos nuclea a varias de las empresas más importantes de la provincia y de distintos sectores productivos, industriales y de servicios. ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Qué es lo que ven que puede llegar a ser una salida para empezar a crecer de una buena vez por todas? A mí me gusta mucho el tema de la palabra de la equidad. La equidad en todo aspecto, en lo social, en lo comercial y en lo industrial. Siempre pregonamos lo que le pedimos a los gobernantes. Necesitamos una provincia que haga que lo que estamos nos quedemos con gusto y atraigamos otras inversiones.
que haya una equidad en cuanto a la parte de impuestos. No puede ser que desde cualquier otra provincia sea más competitivo que nosotros. Eso lo venimos pidiendo hace mucho. Se tiene que dar. Se vuelve a repetir, el gasto público se tiene que achicar. Tenemos la primera competencia que tenemos desde el Leal en cuanto al sector, con el sector público, son los sueldos. Vos bien lo dijiste en tu revista y en el programa también redundaste con lo mismo. No hay nadie, ninguna empresa privada va a pagar los sueldos que paga. Es imposible, no te dan los números para pagar los sueldos que paga el Estado. ¿Qué hace? Entonces vos formás a alguien y tuvo algún conocido o alguien para poder pasarse al Estado, sea el Estado, te hablo del provincial, el municipal, hasta puede ser en la nación. Y se te habrá ido por 4 años, en lo mejor por 8, pero ¿qué le dijo al resto a sus compañeros como trabajo? ¿Qué es lo que ven? Que pudieron conseguir algo distinto, estar más distendidos. Y no es porque nosotros como empresa no pagamos como corresponde, nos ajustamos con el convenio, hacemos las cosas como corresponde. Nos gusta la equidad en cuanto también la pedimos como industria o como comercio. Suena mal, pero que no haya gente que no esté registrada en cuanto al comercio, industria, que sea para todos igual. Que necesitamos eso, la equidad también en esa parte, no solamente lo que me decís de lo social en cuanto al sector que menos tiene, que estoy totalmente de acuerdo y hay que ayudarlo. Y ayer veía un videíto del Ministerio de Desarrollo acá de la provincia que me gustó con el tema de la caña, que no es solamente darle la caña y por ahí, al emprendedor o a la gente de menos recursos, hay que ayudarlo por ahí dándole la caña, enseñándole a pescar y dándole la cultura de lo que sería la pesca en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo y apoyo esa moción del gobierno, pero hay que ajustar en varias oportunidades, en varias cosas hay que ajustar. Yo digo que estamos lejos y bueno, ¿qué necesitamos? La provincia que necesita, un poco lo que te digo es a la parte de impuestos, estar en concordancia con otras provincias. En cuanto a la producción, ya viene trillado el tema de los caminos rurales, llegar con electricidad. Cuando digo la electricidad es para la producción, una trifásica. No puede ser que todo tiene que estar a la vera del asfalto. Te digo del asfalto porque ya no hay ni rutas, un poquito del asfalto porque las rutas están en un pésimo estado, necesitan una reconversión urgente, amén de armar los caminos rurales para que puedan ser transitados. Y siempre digo lo mismo, y si el hombre del campo, el transportista, va mal con el tema de los camiones, no está en exceso, que se le caiga todo el peso de la ley, que seamos justos, pero necesitamos que no se le dé la espalda a la producción. Bueno, sabemos ahora con el nuevo cambio de rango en cuanto a secretaría que se le da al ministerio, el nuevo Ministerio de la Producción, Turismo y Desarrollo Económico, lo vemos con buenos ojos. Queremos trabajar juntos, digamos, que nos consulte, que se tomen las peticiones que necesitamos. Tanto nosotros como la Unión Industrial estamos de acuerdo. Te puedo decir, si vos vas a preguntar a todo el empresariado y le preguntás a todos por separado un test de qué es lo que necesita, las preguntas que lo que es lo que necesitan, los ítems, y vamos a estar todos con lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Y no pedimos nada que sea en lo personal. Lo que estamos pidiendo es en pos de un Entre Ríos mejor, nada más. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Gasto público, gasto público, gasto público y gasto público. Se repite constantemente. En la nota con el Consejo Empresario también vamos a ver de este tema con la Cámara de la Construcción y se repite en todos los ámbitos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos para seguir hablando de este tema. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer.
Reno Arquicocinas. Equipamiento para cocinas, placares, vestidores, lavaderos y baños. Desde la planificación del espacio hasta la instalación en obra. Presupuesto, asesoramiento, respaldo postventa. Visite nuestro showroom en Parque Industrial de Crespo. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Cada trabajo es diferente, como la nueva Sprinter, porque está hecha 100% para adaptarse a vos y a tu negocio, para brindarte mucha más seguridad, potencia y confort todos los días. Obtení la tuya en Automotores Mega, Sociedad Anónima, concesionario oficial Mercedes-Benz. Segundo bloque y vamos a seguir hablando con Héctor Fratoni, presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, entidad que constantemente como su misión principal es pensar la provincia a mediano y largo plazo, siempre han generado distintos tipos de informes para ver un poco más allá. Y en los próximos días van a publicar dos, uno que tiene que ver con las cuentas públicas de la provincia, donde hay un dato tremendo sobre lo que cuesta cada empleado público promedio en la provincia de Entre Ríos, lo que cuesta a toda la provincia y al presupuesto nacional. Y también van a presentar un informe sobre la caja de jubilaciones que vamos a reproducir nosotros en la próxima edición del anuario que va a salir antes de fin de año. De esto habla ahora Fratoni, cuentas públicas. A nosotros nos asusta un poco, bueno, vos tampoco hiciste mención el tema de las seis cifras y también otros números que no son para que pasen desapercibidos. Prácticamente, ya va a salir en el estudio, pero casi a la provincia le cuesta 1.000.000 de pesos por año el sueldo de un empleado público. Decime qué empresa en el común denominador, qué empresa en lo privado resiste pagar esa cantidad de sueldo. Olvídate que estamos haciendo, también manejando los altos sueldos, los cargos gerenciales. Pero ¿cómo podemos aguantar? No lo podemos aguantar. Y otro de lo que se nos viene a corto plazo, pero a corto plazo, y desde el Consejo Empresario se han presentado varias veces los informes y la preocupación, se manifestó la preocupación, es la caja de jubilación, que bueno, que el gobierno también le preocupa. Sabemos que el costo social es muy importante, pero esto no te digo a largo plazo, a corto plazo en algún momento tenemos el relojito, la bomba está puesta, la cuenta regresiva en algún momento va a explotar. Sería muy egoísta que yo te diga que no lo voy a ver. Sí, lo que veo es el esfuerzo que estamos haciendo el sector privado para bancarnos lo que es la caja. ¿Y cuánto tiempo puede aguantar? Es a corto plazo. Tiene que hacerse un cambio importante. Yo creo que más que el gobierno tiene en la provincia hay... Tienen intención de dar el cambio, te vuelvo a repetir, creo que el costo social, pero yo creo que la ciudadanía, el entrerriano, tienen que entender que así como estamos no es viable, esto no es viable. Ahora, todos estos cambios que está hablando Fratoni tocan una cantidad de intereses enormes, intereses que no tienen ningún tipo de sentidos. La mayoría, como hemos visto, los jueces asumiendo su cargo a partir de que se reciben y no desde que asumen el cargo. Una cantidad de ejemplos ahí, como en los sindicatos, como en los gobiernos, como en las empresas privadas también. Pero para poder hacer estos acuerdos es fundamental e indispensable una mesa de concertación donde todos se sienten en un mismo lugar para definir políticas que trasciendan los 4 años de cualquier gobierno. Yo creo que bueno, una de las cosas sería esa, llamar a una... acá tiene que apoyar también el sindicato, acá es al revés, porque si el empresario no está en contra ni del empleado, ni del obrero en la industria de cada uno, ni nosotros estamos en contra del empleado público, para nada. Lo que necesitamos es lo que te decía, que vuelvo a redundar con la palabra, la equidad. Si vos vas a comparar inclusive dentro de los empleados públicos, también hay una falta de equidad, pero también porque creo que está sobredimensionado, no creo, estoy seguro que está sobredimensionado, en todas las instituciones tiene que haber un replanteo.
Nosotros en lo privado, la mayoría también te pagan por productividad, no puede ser que todo sea lo mismo. Hay un escalafón, digamos, vos tenés un convenio, pero también se paga la productividad. Yo creo que hay que alentar, yo creo que hay que buscar alguna forma, como vos bien decís, llamar a todas las instituciones y a los sectores y hacer junto con el gobierno un consenso. Y yo estoy seguro, la ciudadanía no tiene idea de, pero no la estoy menospreciando, no tienen idea del problema que se está ocasionando con la caja de jubilaciones. Vuelvo a repetir, es un problema de base, no te digo que es de este gobierno, porque viene de varios gobiernos, nosotros desde el 2000 y piquito que se está viendo esto, que no es muy difícil de verlo. Lo estábamos notando, pero cada vez se va distanciando. Hacer el cálculo que sea con el sector que sea. Yo creo que el docente tiene que estar recontra bien pago, tiene que estar bien pago. La salida creo que está en lo cultural. Necesitamos una buena enseñanza, pero bueno, no podemos tener cinco maestros o docentes por puestos. Hay un montón de cosas que se tienen que ajustar. Acá yo no tengo empleado por las dudas si falta uno, si viene el otro. Y bueno, yo sé que es duro y suena mal, pero es la realidad. Lo tenemos que cambiar. De alguna forma esto se tiene que modificar. Esto te digo, esto no es solamente en Entre Ríos. A nivel nacional, en todos lados está pasando lo mismo. No puede ser, decime la gente, el empresario, por ahí, de vuelta. Suena mal, pero el empresario, esperás hasta los 65 años, no te vas a jubilar también porque lo tenés en el ADN, seguir trabajando, te jubilás como autónomo con el peor de las jubilaciones y vos le estás dando lo mejor a todos tus empleados. Pero tenés que esperar los 65 años, no hay que te pueda juntar con edad antes. Y hay un montón de actividades en lo público que lo puedes hacer. No te digo en lo privado, lo que son de alto riesgo, que son algunas actividades, no sé, te puedo poner, hay un montón, la minería, el tema del ferrocarril, hay un montón de cosas que se pueden jubilar y lo entiendo. Y también en lo público, si hay algunas que son de riesgo o de trauma, que se puedan jubilar antes. Pero hoy también el promedio de vida se alargó cuánto. Entonces, te jubilás a los 50. Tenés 80 años y estuviste viviendo 30 años de la jubilación de vuelta del Estado privado. Pues seguimos aportando. Es una locura, es inviable. Esa es otra de las cosas que estamos pidiendo a grito. Pero básicamente, en cuanto a lo que es la producción, te voy a repetir hasta el hartazgo, tenemos el tema de la conectividad, el tema de ¿cómo se llama?, de la energía. En los precios, en los impuestos. Queremos que los municipios, que haya una ley en cuanto a que la provincia, los municipios estén alineados con la provincia. No puede ser que cada municipio cobre la tasa que sea, se pueda cambiar por una ordenanza. Vos te estableces de vuelta. Necesitamos previsibilidad. Vos no te podés afincar en un municipio y después por una ordenanza te cambiaron todo. No es. Al otro día te mudaste de municipio. Ahí había algo de una idea de tratar de alinearse la provincia con todos los municipios y que creo que no es nada del otro mundo. Lo que estoy pidiendo es razonable. Vuelvo a repetir, necesitamos previsibilidad. Nosotros no podemos proyectar de hoy para mañana. Necesitamos proyectarnos en un largo tiempo. Tenemos que mirar el horizonte, ponernos una vara y pegarle para adelante. El esfuerzo estamos dispuestos a hacerlo, pero necesitamos el acompañamiento del sector público, ¿no? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Es clarísima la visión de Frattoni como presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos. Después de la pausa, nos metemos con la Cámara de la Construcción. No se pierda la próxima nota, ya volvemos. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson. Cocinas diferentes. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables
hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borsellino Impresos. Soluciones desde el producto hasta la góndola. Borsellino Impresos. Estamos en todo. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4-H, único producto en Latinoamérica que reúne tres moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4-H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? ¡QR! ¡Claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobraconQR. Y ahora vamos a hablar con el presidente de la Cámara de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, Miguel Marisa. Primera pregunta, también, en el mismo tono y la misma forma que le hicimos a Fratoni. ¿Se puede hacer un balance de lo que ha sido este 2019 para el rubro de la construcción en la provincia de Entre Ríos? Te voy a repetir el balance que hicimos hace días en la Cámara de la Construcción. O sea, en realidad si tomás este año, de los 12 meses y sacando meses casi que normalmente son muertos en términos de desarrollo, de cosas que son enero y diciembre, este año se trabajó la mitad del año, 6 meses, porque los otros meses estuviste permanentemente en política. O sea, arrancaste en abril, a junio, agosto y octubre. O sea, permanentemente viviste un año de elecciones al desfasar provincial y qué sé yo, donde la discusión pasó por lo político, con lo cual se dejaron problemas que había colgados del desarrollo de las elecciones. En principio tomemos que tanto el sector público como el sector privado estuvo condicionado todo el año por los diferentes tramos de elecciones que tuvimos todo el año. O sea, que este año... En términos prácticos tuvo 6 meses perdidos prácticamente. El segundo punto, que a su vez el año tuvo 2 fuertes devaluaciones y decisiones externas que condicionaron toda la política. Con lo cual la economía cayó, la industria cayó, ¿sí? Los problemas del Estado crecieron porque las recaudaciones fueron menores al concepto de inflación. Y finalmente la sociedad aumentó su índice de pobreza, que es, yo creo, el peor mal que estamos viviendo y que debe ser revertido. El sector en particular fue un año en caída, o sea, lo dicen con todos los índices. O sea, la caída de la construcción en términos interanuales cayó casi un 20%. O sea, no, esos son los índices, no es opinión, digamos, simplemente. La caída laboral... Para que te des una idea, nosotros en el pico de empleados de la construcción, o sea, registrados por IERIC, OCRA, fue en su momento 12.600. Hoy estamos en 7.600. Se perdieron 5.000 puestos de trabajo. En el último año se perdieron 2.000 puestos de trabajo mínimo, porque hay mucho trabajo no registrado que no lo tenemos medido, pero sabemos que ha caído. Los índices de venta de materiales de construcción también todos en caída. O sea, que el sector... claramente, junto con una parte de la industria, estuvo totalmente en caída este año. No hubo mes de crecimiento. Cuando hablamos de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, estamos hablando de una de las delegaciones con mayor cantidad de asociados. Más de 100 empresas que están representadas en la Cámara, de unas 400 que hay en toda la provincia de Entre Ríos, contando los fideicomisos de construcción. Ahora, la particularidad de Entre Ríos en las empresas constructoras es similar a lo que es el resto de las industrias. La mayoría de estas empresas son pymes familiares, con pocos empleados, con pocos volúmenes de facturación. Salvo algunas que pueden ser grandes para Entre Ríos, y salvo un par que son grandes a nivel nacional también, el resto, si la tomamos en la comparación nacional, son medianas empresas en todo caso. Y el tema es que no solamente las pymes están mal,
sino que también las grandes empresas o medianas empresas están pasando por situaciones sumamente complejas. Te voy a aclarar porque es importante esto. Se habla mucho de las pymes, ¿no? Inclusive hay un dato, se habla de que hay 400.000 pymes, dato real, ¿no? Que hay 400.000 pymes con problemas con la DGI, que tiene que ser atacado en este proceso, en este nuevo proceso político que se inicia. Pero la pyme, por ser pyme, si bien sufre rápidamente los efectos por un problema, en este caso básicamente de caída de trabajo y tasa financiera que da vergüenza, o sea, tenemos una tasa que es 20 veces la media de Latinoamérica, o sea, no hay forma de que una empresa, pero al ser pyme sus problemas los puede resolver o es más rápido en su reacción frente al problema. Hoy yo veo más problemas en las empresas grandes que en las pymes. Las empresas grandes realmente están con un problema, porque en nuestro sector, imagínate, Martín, nosotros, cualquier empresa nuestra vende 10 veces su capital al año, ¿tá? Porque toma una pyme toma una escuela hoy cuesta 50, 60 millones de pesos, su capital debe ser 5 o 6 millones de pesos, quiere decir que con 5 o 6 millones tiene que generar en un año 60 de producción. Y esto normalmente, y en el mundo funciona así, y en la Argentina también funciona así, esto se apalanca con los bancos. Este año eso fue imposible directamente porque las tasas era entregar directamente el capital de la empresa. En las empresas grandes, sobre todo las que tuvieron obras viales, las que tuvieron puentes, obras de importancia, el mecanismo de financiamiento es casi automático, digamos, por un problema de caja, de monto de caja. Esas empresas están complicadas, están muy complicadas, porque no solo que tienen tasas financieras muy altas, sino que el Estado, sobre todo en obras de infraestructura, que las hace el Estado, eso no, prácticamente no participa el sector privado, o sea, en el último semestre cayó muy fuerte la forma de pago. Entonces, el nivel de complicación no es solo pymes, sino es de las empresas grandes. Básicamente las pymes, el principal problema que tuvieron y que es lo que se está, digamos, analizando a nivel de la Cámara Central junto con el equipo del nuevo gobierno, es cómo reactivar obras. O sea, acá lo que se necesita es trabajo. Si no se genera trabajo, si no se activa al sector privado a que movilice o el sector público genera algún tipo de obra que movilice a las pymes, va a estar muy complicado, muy complicado. En realidad nuestro mercado, Martín, está conformado básicamente en dos tramos, el sector privado y el sector público. Siempre se habla del sector público y en realidad el sector privado es el 70% de nuestro mercado. Y ese sector privado fue decayendo en función de la burbuja financiera y el negocio financiero. Si esto no se para, va a ser bastante difícil que el sector se reactive, sobre todo a nivel de pymes, que trabajan mucho con el sector privado. O sea que el panorama que vemos nosotros es que vamos a ver 6 meses muy parecido a lo que vimos este año. No le vemos una salida rápida, porque creemos que el Estado todavía tiene que resolver el grave problema de endeudamiento que tiene con su deuda externa, tanto con el Fondo Monetario como con los organismos privados, y a su vez la deuda interna de solucionar este reperfilamiento de las letras. Hasta tanto eso no tenga cómo se estabiliza, es muy difícil salir a decir este es un plan económico de reactivación. Indudablemente va a haber tramos de ayudarlo social, porque hemos llegado a límites de pobreza muy altos y problemas sociales demasiado altos que hay que solucionarlo ya y no esperar a esta negociación. Ahora, lo que sea desarrollo de infraestructura, inversión, nosotros vemos un primer semestre donde no va a haber grandes definiciones más allá de discusiones, propuestas, etcétera, pero aplicar seriamente no lo vemos. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.
Hacemos la última pausa del programa y enseguida seguimos hablando con Miguel Marisa para ver cómo se reactiva Entre Ríos, qué piensan de los sueldos de los funcionarios del Club de las Seis Cifras que le hemos dado en llamar en la Cámara de la Construcción y cómo se puede llegar a resolver la situación que tenemos en Entre Ríos. Todo esto en el próximo bloque, no se lo pierda. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Arrancamos este último bloque y le preguntamos a Marisa ahora cómo puede llegar a despegar la provincia de Entre Ríos. ¿Tiene posibilidades el gobierno de Entre Ríos de hacer una reactivación independientemente de las políticas que se empiecen a aplicar de la nación? Si partís de una provincia que viene en caída en inversión pública, viene en caída en términos reales, o sea, tomando los valores netos, sacando el costo de inflación, viene en caída. O sea, cada vez es menos la inversión en obra pública. Eso nosotros estamos terminando un trabajo que vamos a presentar, suponemos pasado el fin de año, le vamos a presentar al ministro cómo ha ido cayendo la inversión pública real, o sea, en términos prácticos. Pero también es absolutamente real que la provincia, su caja, ha sido deficitaria. O sea, esto es claro, si el Estado en el último tramo del año tuvo que salir a pedir un préstamo para poder cumplir con salarios y aguinaldo, está claro que la caja no dio, y también está claro que la recaudación no siguió la línea de inflación, con lo cual los números de la provincia son bastante ajustados o casi negativos. Este es un tema, con lo cual eso afecta directamente la línea de obra pública, porque para... Esto no es ni bueno ni malo, es real. Para cualquier ministro de Economía que tenga que tomar decisiones, la primer línea más fácil de cortar es la línea de inversión de capital, porque es rápida, ¿no? O sea, cambiar el costo de jubilaciones o cambiar los costos salariales, que son altísimos en el Estado, no es tan fácil, depende de leyes y otro tipo de cosas. En cambio, decir, bueno, estas obras no las hacemos, tac. Volver a reactivar la provincia en un contexto, yo creo que exige una gran discusión donde tiene que actuar el sector privado y el sector público. Nosotros como Cámara hemos estado trabajando, inclusive trabajamos con el tema de caminos rurales, creo que el sector privado tiene mucho para aportar si el gobierno quiere abrir las orejas y escuchar. O sea, en realidad, si se sigue con el mismo mecanismo que se viene hasta el momento, esto va a seguir en caída, porque el Estado provincial no va a tener mayor capacidad. Esto, si tomamos el último presupuesto que se acaba de aprobar y se le aplica la inflación de un año a otro en construcción, te vas a dar cuenta que el es menor. En cuanto a la obra pública, te diría básica. Si vamos ahora a entrar a dividir por partes, tomá, el sector vivienda siempre dependió. O sea, el gran desarrollo de vivienda, los grandes planes, se hicieron a través del aporte de Fonavi y aportes nacionales, no de la provincia. La provincia sí lo que hizo cuando se cortó este tema, que básicamente es un tema de política también. Fíjate, Martín, que durante... dejemos estos 4 años, tomemos los otros 15 años anteriores o 20 años anteriores, la política de vivienda siempre vino apuntalada desde el sector, desde la nación, haciendo viviendas que después la gente pagaba. El concepto, digamos, que quiso aplicar el último tramo de los 4 años fue dar vuelta a este tema y decir, las viviendas deben ser financiadas por el banco, por los bancos, y ahí nace la UBA, el UBI y todas estas cosas. Esto que
no está mal, es una forma de desarrollo, son dos formas distintas, una con apalancamiento del Estado y otra con apalancamiento financiero, funciona en tanto y cuanto tenga una inflación baja. Con las tasas de inflación que tuvimos, esto explotó en los aires. Entonces nos quedamos sin programas de vivienda a nivel nacional y sin posibilidad de desarrollo privado de viviendas a nivel social. Esto es lo que pasó en estos 4 años. O sea, y la provincia fue, digamos, simplemente una consecuencia más de este problema. Lo que está hablando el nuevo gobierno es la creación hasta de un ministerio de vivienda. O sea, ¿qué formas va a tener para el desarrollo de esta vivienda social y esta necesidad? Que no es solo la vivienda de la clase media. Hoy existe un grave problema de hacinamiento, o sea, digamos, los grandes centros urbanos, inclusive si tomamos Paraná, si vemos la mancha de pequeñas villas que se han desarrollado alrededor de Paraná, nos damos cuenta que ya no es solo un problema de quien alquila y necesita una casa a un valor razonable, ya es un problema social. Ese problema, la decisión de que estamos viendo, por lo menos, y que después la veremos si se aplica o no, pero por lo menos que se está charlando entre UOCRA, Cámara y algunos referentes del nuevo gobierno, es, digamos, primero crear un Ministerio de Vivienda que le dé importancia a esto, pero un Ministerio de Vivienda a nivel completo, digamos, desde quien necesita un baño porque no tiene, hasta la clase media, cómo llegar a una casa. Esto es muy amplio, es muy difícil, los estratos son muy diferenciales, los salarios han quedado muy por debajo de los costos, este es todo un tema. Entonces, ¿cómo se va a salir de esto? No lo sé. No lo sé, no hay todavía un plan real que se pueda empezar a discutir. Hay que sentarse, ver qué propone el gobierno, qué propone el sector privado, cómo se busca un equilibrio. Lo que sí aparece es que hay una decisión política de atacar el tema. Y esto va a ser beneficioso para la provincia y fundamentalmente para las pymes que trabajan. Cuando hablo de pymes no hablo solo de empresa constructora, te hablo del corralón, te hablo del electricista, te hablo del sanitarista, te hablo del carnicero que le vende carne al tipo que tiene un trabajo y cobra cada 15 días. O sea, moviliza toda la economía. Eso es muy bueno y va a ser para todo el país y, por supuesto, Entre Ríos tendrá su parte, tendrá que defender su parte dentro de ese programa. En cuanto a grandes obras de infraestructura, yo veo que va a haber un gran lapso de espera, porque primero el Estado va a tener que ver cómo soluciona el gran endeudamiento que tiene en obra pública. O sea, a nivel de vialidad nacional hay 500 obras paradas, 500. Entonces, cuando vos me hablás de los caminos en Entre Ríos, hablás de los caminos a nivel país. O sea, la situación es muy grave. La situación de infraestructura del país es malísima. Y si no atacamos en conjunto entre el sector público y el sector privado la salida, es muy difícil que el sector público solo salga. Por eso nosotros hemos trabajado en tomar ideas algunos para los caminos de la producción, ver cómo nos integramos. Pero para eso tiene que abrir las orejas del gobierno. En la última edición de la revista y lo que hemos dicho en este programa sobre transparencia ya, sobre el club de las 6 cifras de todos los funcionarios, los miles de funcionarios que cobran 6 cifras en una provincia que no tiene esos sueldos en el sector privado, la pirámide tan empinada hacia arriba que tienen en el Estado público y tan aplanada en el sector privado los sueldos, está hablando de inequidad social. Es importante porque muchos argumentan que el monto de estos sueldos no impactan directamente en el presupuesto, es mínimo lo que impacta en el presupuesto. ¿Impactan? ¿Están así? ¿No tiene tanta importancia el Club de las 6 cifras para un presupuesto de una provincia? Es absolutamente importante. A ver, yo creo que la gran discusión pasa, ¿qué es la economía? A ver, si todos los que trabajamos en la actividad privada, desde un carnicero a un empresario, del que produce cosas, dice, hoy no produjo más, me quedo en mi casa, no hago más nada. ¿De qué vive el Estado? El Estado por sí no produce, no genera. Y si quien no produce y genera tiene salario más alto que el que genera, está en una inequidad social y económica que es peor todavía.
que no solo que, como se habla, genera déficit el Estado, etc. Es una inequidad social. Porque vamos a ver claro, cuando un obrero mío que se levanta a las 6 de la mañana para salir a las 5 de la tarde después que tuvo toda la obra, tiene un salario que no llega a 40 mil pesos de bolsillo, y mira que un funcionario que trabaja 5 horas por día gana 400 mil pesos, hay una clara diferencia social, que genera a su vez un impacto económico absolutamente negativo. Yo no tengo claro cuál es el número de lo que cuesta todo este salario de 6 cifras, pero lo que sí te digo que en el sector privado cuesta muchísimo llegar a 100 mil pesos, pero muchísimo, a cualquier profesional. Y se resulta que el Estado se da el lujo de tener salarios tan altos, y no solo salarios de los principales, porque si tomamos los tramos medios, nosotros entre las empresas hablamos mucho, muchos de nuestros profesionales jóvenes empiezan a trabajar en la empresa y al otro día se van a trabajar a la vialidad y trabajan a la tarde en su estudio, y ganan más que en una empresa. Entonces, no solo que producía un problema económico, sino que producía un problema social. Esto el Estado tiene que reaccionar. Totalmente. Además, si yo tengo salarios de 6 cifras y llego a fin de año y tengo que pedir un préstamo para pagar sueldos y aguinaldo, evidentemente estoy en un gran problema. Si yo lo hago en una empresa, me fundo. Yo no puedo pagar salarios altos y salir a pedir plata para pagar salarios altos. Tengo que decir, sentarme y decir, o la empresa no funciona, o los salarios que estoy pagando no son acorde al desarrollo que tengo. Es una discusión que hay que darla, y la tiene que dar. O sea, hay que darla, o sea, hemos pasado de límites que hoy ya son, repito, ya no es solo un problema económico, es un problema de inequidad social. Estoy hablando de inequidad social. Y la última pregunta es la misma que le hicimos a Fratoni. ¿Se puede hacer esto sin una concertación o es fundamental hacer una concertación para tratar de llegar a acuerdos entre todos? Totalmente, yo creo que en eso lo que está planteando el nuevo gobierno, sentarse en una mesa los sectores, o sea, acá no hay nadie que pueda por una sola idea salir a resolver el problema macro que tiene un país. O sea, tenemos fundamentalmente la pobreza, Martín, o sea, cuando un país llega a los niveles de pobreza que tenemos, cuando vemos chicos metidos adentro de los tachos sacando comida, cuando hay falta de trabajo, o sea, no tiene otra salida que es un problema de la sociedad. Ya dejó de ser solo de un sector político que me diga vamos para acá o vamos para allá. Acá hay que sentarse a hacer una concentración. O sea, hemos llegado a límites en todo. Llegamos a límites de inflación, llegamos a límites de tasa financiera. O sea, tenemos índices de pobreza que asustan. ¿Sí? Tenemos caída de trabajo, tenemos problemas educativos, o sea, ya es un problema social. Entonces, cuando es un problema social, ya no es un problema de un político dirigencial o de un partido político, sino es un problema de todos. O sea, entonces, creo que el planteo que hace el nuevo presidente de crear este Consejo Económico Social se tiene que replicar en todas las provincias y ver, amén de lo que sea a nivel nacional, ver lo local. O sea, productivamente, Entre Ríos, en los últimos 4 años, a menos que vos tengas un dato distinto, yo no he visto una nueva fábrica. ¿Sí? Si no ha habido una nueva fábrica en 4 años, 5 o 6, no sé, no, tampoco voy a ser tan estricto con 4 años, hay algo que nos está pasando. ¿Tá? Y si no generamos empleo, si no generamos empleo productivo, si no empezamos a generar un PBI positivo, indudablemente la provincia va a seguir negativamente para abajo. No hay vuelta, no hay vuelta. Educativamente tenemos que hablar de las nuevas tecnologías, de cómo nos integramos, de cómo suponemos. Vamos a hablar claro. La provincia, tenemos las dos capitales. Una, Concordia, el mayor índice de pobreza del país. La capital de la provincia de Paraná, más conocida por el narco lavado que por el desarrollo productivo que pueda tener. Entonces preguntémonos qué está pasando. Y esto ya deja de ser un problema político, pasa a ser un problema social. Si es un problema social, sentémonos en la mesa, digámonos las cosas que se pueden, lo que no se pueden, cuáles vemos los problemas y tratemos de salir de esta. Esta ningún gobierno nos saca solo. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.
Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Nani Laboratorios, 75 años comprometidos con la calidad. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borsellino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Manprin y Cébola, concesionaria de Renault Trucks, Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan, sociedad anónima de ahorro y préstamos para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Coopar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, calidad que avanza. FAMED, metalúrgica industrial, fabricaciones especiales y a medida. Neostón, marmolería premium. Cada camino entrerriano es tuyo. Cuídalo. Gobierno de Entre Ríos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Di Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Innovación y diseño con alta tecnología, Johnson Amoblamientos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Arroz Noble, de la cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Y esto ha sido todo del Por Más de hoy, esta penúltima edición del año 2019. La semana que viene vamos a seguir con este tema y vamos a hablar con la Unión Industrial de Entre Ríos y vamos a hablar con la Federación Agraria, Industria y Campo, opinando sobre estos temas. ¿Cuáles son sus visiones respecto a lo que puede ser el próximo año o los próximos 4 años para la Argentina, pero principalmente para Entre Ríos? Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.